tardes. Bienvenidos al concierto de videojuegos. Que lo disfruten.
Thank you.
Que abrió momentos históricos súper importantes en 1521. Después de ok, bienvenidos sean a este su concierto de música de videojuegos. A la obra por su asistencia. Ok, lo primero que tenemos aquí nuevecito, para que ya no lleguen tarde sus juntas. Ok, este primer reloj lo vamos a rifar entre nuestros embajadores kids que cuentan con la credencial. Aquí tenemos el nombre. Este reloj, ¿vale? Suerte a todos. Primero no.
Híjole, ya para la próxima. Tenemos, no se preocupen, tenemos otro reloj de Casio. ¿Ok? Fíjense muy bien. Ustedes tienen un programa que se les fue entregado cuando entraron. Ya tiene su premio. Enamorada, muchas gracias. Y ahora sí. Okay. Ganará la sombrilla. Regina. Segundo papelito dice Pedro Morán. Nuestro ganador de nuestra sombrilla de la Universidad de de qué es un embajador. ¿Cómo puedo yo, cuando soy niño, apoyarlo? ¿Ok? Con tu promedio, fácil. Y cuando tú estés estudiando un instrumento, podemos hacerte embajador Kids. Lo que significa que esfuerzo en la escuela, con tu compromiso en las artes, y por supuesto, los regalos, ¿no? Que no es lo que importa. Latina, y esta va a ser. Una encuesta también. Igual misma. Respuesta correcta en el programa.
Ok, repaso. Recuerden que no se pueden ingerir alimentos ni tomar bebidas dentro del auditorio. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Tenemos también una mochila de la Universidad Latina, súper bonita, y la tenemos para... ¿Quién inventó Super Smash Bros? El inventor de Super Smash Bros, anótenlo y vengan para acá. Muchas gracias, un aplauso. Nuestro siguiente patrocinador, Bedoyecta, nos hizo les pido que se vayan a sus asientos. Ya lo saben, tres papelitos, el tercero es el que gana, ¿ok? Y ahora sí. Pedro Morán. Ah, pero ya tenías ganado otro premio, ¿verdad? Ok. Otro papelito, tal vez sea el momento.
¡Nintendo! ¡Bravo! Está. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Quién es el enemigo de Link? ¡De Link, de la leyenda de Zelda! Para nuestro querido público de hoy. Ok. ¿Cómo me encanta este juego, la verdad? Necesito que me escriban de la primera generación de Pokémon. Uno de los starters, el que quiera, cualquiera de los tres. Podremos seguir con el concierto. Muchas gracias.